¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a un programa más de Abogados al Día, Data Protección, con un excelente tema. Vamos a ver mitos y realidades del Bitcoin. Para esto, pues damos la bienvenida, como siempre, al socio de Data Protección, buen amigo y co-conductor de este programa, el licenciado Joaquín Elizalde. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Mucho gusto. Estar muy contento con, de nuevo, después de un asueto pequeño que tuve, con nuestros amigos en la televisión. Y muy contento también porque nos acompaña Fernando Chi, que es un especialista en este nuevo modelo de negocio que surge a raíz del uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, como es el uso de una moneda digital, Bitcoin. Sí, gran tema. Mi estimado Fernando, pues ya, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias, Joaquín. ¿Quién es Fernando? Pues bueno, Fernando Chi estudió Administración de Empresas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde hace más de 10 años se ha desarrollado dentro del entorno tecnológico de la seguridad informática. Actualmente es director de contenidos en Optical Cube SASB, empresa dedicada a proporcionar soluciones digitales y plataformas móviles, empresa 100% mexicana. Estamos viendo que estamos con un experto en estos temas, que vive estos temas al día a día. Ya nos decía mi Joaquín, ¿por qué es tan importante este programa? Pues bueno, es el futuro de la economía, ¿no? Este tipo de temas. Pero futuro y presente. ¿No? Futuro y presente. Pero bueno, para entrar un poquito en contexto, mi estimado Fernando, ¿podrías platicar a nuestro auditorio cómo podrías definir o qué es el Bitcoin? Claro que sí, mira. Yo lo quiero presentar de una forma demasiado amable, porque el Bitcoin como tal es una herramienta tecnológica relativamente compleja. Compleja para las personas que incluso lo minan, y ahorita voy a pasar a esta parte del minado, como para las personas que llegan a usarlo, sigue siendo como algo medio metafísico, algo extraño. Les voy a explicar rápidamente. Bitcoin se basa en algo que antes ya hemos usado hace algunos años. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de trabajar con el protocolo de peer-to-peer, de puerto a puerto. Sí. Napster, por ejemplo, sí, claro. O los torrents. ¿Qué hace el torrent? Por ejemplo, Joaquín, Mario, tu servidor, tenemos un archivo en común, digamos que una canción de Metallica, y la queremos compartir con alguien de la cabina. La persona de la cabina, a través de un cliente, un programa para poder conectar las diversas computadoras, se conecta a nuestras computadoras y empieza a jalar el archivo, no por completo desde mi computadora o desde la tuya, ni tampoco desde la de Joaquín. Desde las tres computadoras comienza a jalar pedacitos de ese archivo hasta que en la cabina ya obtienen el bloque completo de la canción. ¿Sí? De esta forma, no se carga la red, no se satura y no es necesariamente que tú debas de tener al 100% la canción. Porque mientras en la cabina lo están descargando, otro cuarto o quinta persona puede estar solicitando la misma canción y aunque en la cabina todavía no esté la canción por completo, a lo mejor tiene pedacitos que tú ahorita estás ocupando, entonces agarra el de la cabina. Vaya, es toda una red, ¿sí? Okay. Todo eso es el peer-to-peer. Ahora, Bitcoin. Bitcoin se basa principalmente en algo que se llama prueba de trabajo y se origina por ahí del 2008, una persona medio extraña, no sé si habrán oído, Satoshi Nakamoto, sí. Llega, presenta algo que le llaman white paper, que es es un protocolo, hay un documento para poder establecer un protocolo de generación de bloques de minado. Con una prueba de dificultad que se va incrementando con base al tiempo. Todo esto está muy bonito, muy bello. Comienzan a hacer este tipo de trabajo que se va incrementando cada determinada cantidad de bloques. Y en 2009, aproximadamente en enero, se hace público, por así decirlo. Vamos a llamar que estas personas que lo hacen público y que lo adoptan son personas, digámosle, muy entusiastas de la tecnología. A veces podríamos decirles frikis. O que solamente están así metidos, ¿no? En su computadora. Con el paso del tiempo, empieza a tener una especie de valor el Bitcoin, ¿sí? De tal forma que cada bloque, cada Bitcoin, va generando una recompensa, se va generando toda una economía alrededor. Para obtener Bitcoins hay que minarlos. Todo esto se hace con la prueba de trabajo, que es a través de un algoritmo, con un software determinado, con el cual se resuelven problemas matemáticos que se van escalando en la dificultad, de tal forma que al principio de todo esto era básicamente, por decirlo muy tontillo, ¿no? Es 1 más 1, 2. Ah, ahí tienes tu bloque, tu Bitcoin. 2 por 3,
ahí está tu Bitcoin, ¿no? Y así sucesivamente. Uh-huh. Ahorita las pruebas de trabajo son muy pesadas y necesitas, para empezar a minar, ya necesitas hardware muy especializado, ¿no? Que se les llama ASICs, que realizan todo el trabajo dedicado exclusivamente al, a resolver el problema del Bitcoin, ¿no? Pasamos por la parte de minar por una computadora normal. Después se empezaron a utilizar tarjetas de video con la GPU. Y después de eso ya se necesitaban más, más potencia de cómputo, hasta el grado cual, pues ya se necesitan cajas muy especializadas, ¿no? Okay. Y de ahí ya pasamos a la parte de las farms, que son campos literalmente llenos de estos aparatos que están minando bitcoins, ¿no? Entonces es algo muy interesante porque de repente ya necesitas, es mucha inversión y es mucho dinero, ¿no? Ahora, básicamente esa es la historia general del Bitcoin. ¿Cuándo comienza a tener valor? Al momento en que tú y yo nos ponemos de acuerdo, Joaquín, en que sabes qué, yo quiero tu computadora. ¿Qué te parece si te doy este vasito de agua por tu computadora? Si no tienes sed o simple y sencillamente estamos en la ciudad, pues me vas a decir, pues no, ¿qué te pasa, no? Pero a lo mejor si estuviéramos en una situación de que, ¿sabes qué? Necesito agua, ten mi computadora y algo más. ¿Alguna vez alguien dijo, no? Mi reino por un caballo. Sí, claro. Bueno, pues exactamente así está el Bitcoin, ¿no? El Bitcoin es una especie de, ya se ha vuelto una economía en la cual hay mucha participación de personas. No tiene que ver con todo este gran mercado que engloba la moneda mundial. No tiene nada que ver con el mercado del dólar, pues, porque pues, las comparaciones son inmensas, ¿no? El dólar está por acá, el Bitcoin es apenas una pequeña comunidad. Pero ya hay economía, se está generando y se están generando fuentes incluso de trabajo, transacciones. Es algo muy, muy, muy padre, ¿no? Todo esto lo que va generando el Bitcoin. Entonces, el Bitcoin podríamos resumirlo en un aspecto, en un tipo de que sea un objeto que tiene valor para el intercambio de bienes y productos o servicios. Así es. Sí, de hecho, el término, y es que qué bueno que Joaquín lo llevó así, porque normalmente la gente comienza diciendo que el Bitcoin es una criptomoneda. Por sí, eso les dije. Es una leyenda más, claro, es una criptomoneda. Exacto, ¿no? Por eso les dije, quiero comenzar desde lo más básico, así, pian pianito. Porque ahorita Joaquín solito llegó a esa conclusión, ¿no? Es una moneda, es una transferencia de valor. El Bitcoin es un medio para transferir valor. Hoy día realmente se llama criptomoneda. ¿Por qué criptomoneda? Porque la resolución de los problemas que les estoy comentando a través del software es a través de criptografía, ¿no? Entonces se tiene que resolver el problema criptográfico para obtener un bloque que tiene 25 bitcoins, si no mal recuerdo, y se van repartiendo en el mundo, ¿no? Entonces sí, es una especie de moneda, moneda digital, dinero digital, que es asequible pues, a la gente, a cualquiera que quiera. Sí, de hecho, tenemos un buen amigo que estuvo por Europa, por el área, por Jorge, saludos, por cierto, Jorge Carl, nos envió una foto en la cual pues ya existían los cajeros automáticos de Bitcoin. Sí, cierto. México, o sea, increíble. Y aquí en México nos hemos dado a la tarea a las diferentes instituciones financieras de hacernos creer que esto no va más allá, ¿no? Hasta sacaron alguna circular, no sé si recordarás, hace algún tiempo, en el que invitaban a la gente a que no invirtiera en estos tipos de medios. Banco de México, ¿no? Precisamente por parte del Banco de México. ¿Tú qué piensas sobre estos medios? Porque vemos que Europa, con su desarrollo económico tan avanzado, pues ya empiezan a usarlo, empiezan a darle mucha certidumbre y está avanzando a nivel mundial. ¿Por qué quererlo frenar en México? ¿Tú qué ves en nuestro entorno en base a ya haberlo aterrizado, que es una moneda, como bien nos maneja, bueno, es un tipo de producto para adquirir bienes o servicios, como bien nos manifiesta el licenciado Elizalde? ¿Tú qué piensas del por qué no quieren aterrizarlo nuestros autores aquí en México? ¿Qué ves de la parte peligrosa, tal vez, como un peligro que pudiera haber o algún riesgo que pudiera existir por manejar este tipo de moneda? Ok. Bueno, de hecho, por eso les comentaba, si comenzamos con la cuestión de que es una criptomoneda, ya empezamos con problemas, ¿no? Porque moneda realmente, o dinero realmente, pues solamente en el caso de México, pues el Banco Nacional, ¿no? Claro. Es el que tiene la capacidad de poder expedir dinero. Sí, ¿no? La facultad, sí, cosa grave en la Constitución. Exactamente, claro. ¿No? En el caso de Estados Unidos, si no mal recuerdo, es la Fed. Así, ¿no? Es. La que determina, ¿no? Y bueno, pues hace esta cuestión. Decir que es dinero es como que todavía muy complicado decirlo,
Es un medio para transmitir valor. De hecho, ese es el Bitcoin, ¿no? Es un medio para transmitir valor. Donde, por ejemplo, si tú y yo, Joaquín, llegamos a un acuerdo, vuelvo a tu computadora porque creo que me la quiero llevar. llegamos a un acuerdo y tú me dices, bueno, te la dejo en X cantidad de Bitcoins. Ok, perfecto. Te hago el traspaso directo desde mi billetera electrónica y ahí quedo, ¿no? Llegamos a ese acuerdo. Aquí la cuestión es que si tú quieres pasar los bitcoins a una moneda nacional, pues tienes que usar un gateway de pagos. Claro. Entonces, tú como ciudadano, lo que tienes que reportar es si es que la hay, es una ganancia de esos bitcoins que yo te di, uh-huh. o incluso tal vez la pérdida, porque el bitcoin es muy inestable en su valor, ¿sí? Fluctúa bastante. Entonces, tú lo tienes que declarar. Dicho esto... yo creo que ahorita todavía falta más que se vaya adoptando más por parte de la gente. ¿Sí? El comunicado que tú decías de Banco de México, si no mal recuerdo, se refiere más a la cuestión del riesgo de volatilidad que tiene esta cuestión del Bitcoin. Claro, ¿sí? Fue una recomendación como tal, uh-huh. o específicamente fue una recomendación o un llamado a no invertir uh-huh. en este tipo de moneda. A la cual ellos sí hacían llamar criptomoneda, ¿no? En sí, la circular, claro. O sea, uh-huh. ya tenían ciertas definiciones, pero en el cual se ve, pues, el riesgo que ellos uh-huh. consideran que puede sufrir un usuario. Sí. Daya, te hacía esta pregunta, porque, bueno, tú con la experiencia que tienes en estos temas, pues sabemos que ya están cambiando toda la economía, está uh-huh. trasladándose a otros ámbitos. Porque el banco está haciendo algo similar al Bitcoin, ya con el pago de teléfono, mi hijo Joaquín, ya están haciendo desde tu computadora, transferencias, etcétera, diferentes plataformas, como bien mencionabas. Uh-huh. Y, bueno, en lo particular, yo considero que el Bitcoin, desde mi punto de vista, sin ser experto en el tema, pues lo que hace es sacar de la jugada a los gobiernos como tal, porque la tendencia en el mundo pues es desaparecer el dinero. Bueno, eso parece ser, no sé cómo sí, lo ves. Hay ¿no? alguna aparente, sí, hay una cierta situación ahí. Con eso que llamas, que preguntabas del riesgo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de usar Bitcoin? Realmente no hay riesgo. El ser humano hace uso y desuso de las herramientas que tenga a su mano, ya sea para crear o para destruir. Entonces, el Bitcoin no es más que otra herramienta. Ahorita podremos ahondar en la parte de la seguridad informática, porque hay ataques a empresas o a personas físicas en los cuales pues, se les bloquea la computadora y tienen que realizar pagos, ¿no? De sí. Vía Bitcoin. Vaya porque está la gente viendo ahorita. Exacto. No, sí. Bueno, esto pasa porque, uno, la gente descarga cosas que no debe descargar. Okay. O sea, no es nada más porque sí. Dos, el hecho de que sea Bitcoin es porque hay una cuestión, la gente cree que es completamente anónimo. Y no es cierto. No es cierto. O sea, hay que definir, y ustedes como abogados lo deben de saber muy bien, hay una gran diferencia entre privacidad y anonimato. ¿No? Entonces, el Bitcoin no es anonimato, o sea, al 100%. Es pseudoanónima, si acaso. ¿Sí? Hay otras monedas, criptomonedas, que así, ahora sí, esas sí se hacen llamar criptomonedas, que buscan mucho esta parte de la... soy completamente anónimo, okay. ¿no? Entonces, bueno, Bitcoin como tal no es el culpable, ¿no? Ahora, ¿por qué te digo, México todavía le falta tener un poquito esta parte de la adopción digital? Lo de Banco de México, esto ya también tiene tiempo, ¿sí? Ya tiene, ¿qué será? ¿Unos 2-3 años? 2-3 años, más o menos. Sí, las cosas han ido cambiando, ha ido evolucionando mucho. Lamentablemente, sí, al principio de toda esta cuestión, estoy hablando de que Bitcoin sale 2009, del 2009 para acá, pues, que te gusta 8 años, sí. Se han dado muchas situaciones en las cuales la gente ha llegado a hacer mal uso de. Claro. Un favor, Fernando, disculpen, es que está muy interesante el programa y tenemos que ir a un corte. Nos quedamos exactamente en esta parte, está muy interesante. Amigos, ya ven el programa que se trata el día de hoy, no se lo pueden perder. Regresamos en un momento, no se vayan, muchas gracias.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. ¿Qué tal, amigos? Continuamos en su programa Abogados al Día, Data Protección, con este tema tan interesante del Bitcoin. Mi estimado Fernando, nos quedamos a la mitad con el tema de los riesgos de Bitcoin. Si gustas continuar. No, sí, claro. Mira, comentaba, ¿no?, que el Bitcoin tiene pocos años realmente de adopción, desde el 2008 oficialmente, ya 2009, podríamos decir que ya está en el mercado, ¿no? Claro. Sí hay personas que han hecho mal uso de él. Digo, pero igualmente lo han hecho mal uso del peso, han hecho mal uso del dólar, han hecho mal uso de... Creo que sí. Vaya, o sea, cualquier cosa que de alguna u otra forma signifique valor para la persona, para un ser humano, es susceptible de ser usado para bien, para mal, ¿no? Decíamos que la cuestión esta del Bitcoin, la gente cree que es anónima, pero no es cierto. Hay forma de rastrear las direcciones, hay forma de saber de quién es la computadora. Hay forma de saber dónde está la computadora, ¿no? ¿Podemos transferir valor? Claro que lo podemos transferir sin ningún problema. O sea, si yo tengo mi dinero que está bien declarado, que está bien hecho, todo, sin ningún problema, lo puedo mandar a otra persona, a otra parte del mundo, y en cuestión de minutos ya lo va a tener. ¿Lo va a tener que transformar? Sí, lo va a tener que transformar a la moneda nacional donde lo haya enviado. Pero esta persona, al momento de hacer esa transformación, pues, o sea, lo está declarando, lo está presentando, no lo está ocultando, uh-huh. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Entonces, si yo te oculto a ti mi posesión de bitcoins, pues está mal. Pero pues igual está mal que te oculte todos mis ¿cuántos millones le haga a Shane? No sé. Ok, ¿no? Dices, wow, ¿no? Sí, sí. Vaya. Con esto, básicamente, es que la seguridad del Bitcoin radica en que es prácticamente inviolable. No se puede hacer un doble gasto del Bitcoin. ¿A qué voy? Tengo 100 pesos, compro tu teléfono por 100 pesos. Yo aquí estoy de barata, ¿eh? Sí. Y ya, no hay problema, te transferí mi billete y ya, me das tu teléfono. Pero yo aquí tengo otro billetito que no necesariamente tiene que ser a 100% auténtico, y ya compro otro billete. Estoy gastando dos veces el mismo billete, ¿no? Con el Bitcoin no pasa. Con el Bitcoin, simple y sencillamente, es el pedacito que tienes, es lo que hay, ¿no? Claro. No hay forma de duplicarlo. O lo habría, pero no valdría el esfuerzo.
no vale la pena hacer tantísimo esfuerzo para duplicar un Bitcoin que en menos de 10 minutos ya toda la red se enteró que ese Bitcoin es único e irrepetible, ¿no? Al contrario, te digo, ofrece más seguridad para transferencias de valor que cualquier otra cosa, básicamente, ¿no? Incluso los bancos, a través de un consorcio que ahorita se está formando, que es R3, y creo que hasta, incluso hasta Santander va a estar ahí, creo, no estoy muy seguro, allá en España, no aquí en México, están analizando la tecnología Bitcoin que hay atrás. Porque ahorita estoy hablando de Bitcoin, pero todo lo que hay atrás es increíblemente más grande, increíblemente más técnico, increíblemente mucho más valioso, tiene un valor, ¿no? Tanto así que muchos bancos ya están viendo, oye, pues ¿por qué no hacemos nuestra propia cadena de bloques? Okay. La diferencia entre la cadena de bloques de los bancos contra la que ahorita existe es que una va a ser centralizada de código cerrado. ¿Como blockchain? Es la blockchain. Okay. La blockchain es la cadena de bloques. Uh-huh. Es este trenecito, ¿no? Donde se va generando cada Bitcoin, claro, y que se va repartiendo a todos los nodos o a todos los participantes de la minería o de los usuarios, y que van confirmando cada una de las transacciones que hay. Okay. Es un libro contable. Mm-hmm. Un libro contable completamente abierto, ¿no? Mm-hmm. ¿Qué sucede? Al momento de que está completamente abierto, pues cualquiera puede verlo. Por eso te digo, o sea, yo puedo saber, si yo sé tu dirección electrónica, puedo saber cuántos bitcoins puedes tener, ¿no? O sea, cuántos bitcoins hay en una dirección. Wow. O sea, así como que digas, ¿anónimo? No. Parcialmente anónimo. Claro. Y nos has referido que este tiene un valor. Que yo puedo comprar bitcoins. ¿Quién le da ese valor? Ok, pues tan fácil como esto, volvemos al ejemplo del vaso de agua. ¿Sí? Si tú tienes sed, ¿cuánto puede valer un vaso de agua, no? Y lo vemos en el mercado constantemente. Un artículo X de consumo tradicional, piensa en algo de consumo, un yogur, una cerveza, no lo sé. Si vas a una tienda, va a tener un valor. Si vas a un bar, va a tener otro valor. Si vas a, tal vez en una fiesta, uh-huh, a lo mejor tiene un va teniendo un valor y una fluctuación. Y de tienda a tienda hay fluctuación. Estaríamos hablando en la ley básica de la ley de la oferta y la demanda. Efectivamente. Okay. ¿Sí? ¿Qué le da valor? Es el hecho de que hay una comunidad que está adoptando el Bitcoin y entre ellos pues, están haciendo uso del mismo, ¿no? Claro. De tal forma que lo van, se va midiendo, va tomando una referencia. Y en el mundo, no solamente del Bitcoin, sino en el mundo mundial, la tasa de referencia, la moneda de referencia siempre ha sido el dólar, ¿no? Últimamente, sí, ¿no? De unos años para acá, es el dólar. Eso es lo que le da el valor, el hecho de que tú y yo nos pusimos de acuerdo para poder trabajar con Bitcoin. Se integra Mario, dice, oye, ¿qué onda con Bitcoin? Vamos a ver, mira, etc, etc, me interesa. ¿Cuánto me véndeme Bitcoin? Ah, bueno, ¿en cuánto se lo damos, Joaquín? Uh-huh. Mercado. Okay. Simple y sencillamente es el mercado, ¿no? Okay. Eso es lo que le da el valor. Valor porque está en uso, se usa, sí, se está utilizando. Hay cosas que no se están usando y pues no tienen valor. Podríamos volver al punto básico como de los usos y costumbres, donde todavía hay pueblos en Chiapas, como en Cherán, donde se comercializa todavía de intercambio el maíz, uh-huh, por chocolate, por otros productos, de acuerdo a la oferta y la demanda. Exacto. Okay. Entonces ya existe todo un mercado. Hay oferta, hay demanda, hay consumidores, hay proveedores de estos bitcoins. Y yo, por ejemplo, si yo tengo un sistema de compra seguro, uh-huh, tengo mis propios proveedores que tienen sellos de seguridad, tienen certificados de seguridad, y que he optado por utilizar mi tarjeta de crédito y usarla para hacer mis operaciones, ¿por qué yo de optar por un Bitcoin, okay, o un tipo de moneda, uh-huh, para realizar mis operaciones? ¿Qué beneficios o por qué? ¿Qué elemento me encaminaría a mí a usar un Bitcoin? Excelente pregunta, Joaquín, porque déjame decirte, en Optical Cube es una empresa que da soluciones digitales, crea soluciones digitales en diferentes plataformas, es decir, está enfocado 100% a la tecnología. ¿Qué sucede con esto? Que a pesar de que Optical Cube cuenta con todo aquello que acabas de mencionar, el gateway de pagos, la parte esta donde si tú quieres la factura te facturo, si tú quieres pagarme con American Express te cobro, quieres depositarme Nox, depositarme Nox, no hay ningún problema, yo lo voy a declarar, o sea, no hay ningún problema. La diferencia es
en que hay países en los cuales no hay posibilidades de poder adquirir cierto servicio. Entonces tienes que buscarlo fuera, ¿no? Uh-huh. En el caso, por ejemplo, de nosotros, en algún momento, ¿sabes qué? No tengo posibilidad de sacar unos rublos de mi país, pero yo quiero contratar tu servicio. ¿Cómo le hago? Híjole, bueno, pues nos dimos a la tarea, ya veníamos siguiendo un poquito esta cuestión de Bitcoin. Bueno, ¿sabes qué? Tú que estás usando rublos o una moneda tal vez extraña que no tendría una convertibilidad o una conversión fácil. Una aceptación tan fácil, ¿no? O de aceptación, ¿no? O mercado, ¿no? Porque claro, el mercado también, o sea, tiene un valor si lo estamos usando, pero la liquidez también es importante, ¿no? Sí. De ese mercado. Entonces, sí, puede valer $1,000,000, pero si no hay nadie quien lo esté ahí comerciando, pues puede, qué padre, ¿no? Vale mucho. Sí, pero pues de nada sirve, nadie lo está circulando. En la cuestión esta de qué beneficios tienes, es que cuando alguien que no puede hacer uso de su moneda en su país, lo que puede hacer tal vez es a alguien comprarle un Bitcoin y yo proveerle ese servicio, porque estoy aceptando Bitcoin. Es decir, te quitas estas barreras. También, algo muy importante son las comisiones. Bitcoin prácticamente tiene una comisión a nivel cero entre transacción, de transacción a transacción. Se le dan a veces los, ¿cómo le llaman estas? Las casas de intercambio, por así llamarlos, los exchange, donde te cobran un 1%, 0.1%. Que ya están aquí en México, ya aparecieron. Sí, ya. Ya en Puebla, aquí en la colonia Roma, cerca de Data Protección. Hay varios. Entonces, y te cobran un porcentaje que es mínimo. Vaya, si tú vas a una tienda de conveniencia a hacer un depósito, pues normalmente va a ser, bueno, va a ser 3 pesos por el servicio, más IVA, más un 3% del valor que tú estés depositando. Bueno, ya es dinero, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirve? Bueno, quítate comisiones. Okay. No puedes, a lo mejor en ese momento tú no tienes el dinero, pero a lo mejor minaste en su principio y ya tienes un poquito de Bitcoin, pues transfiere Bitcoin. De todas maneras, yo los tengo que declarar, o sea, no hay ningún problema. Claro. Esa es una gran ventaja. O sabes que necesito hacer una transferencia, hubo un caso en la empresa, ¿no? De un cliente que necesitaba una solución así, inmediata. Bueno, pues te vamos a tener que cobrar, ¿no? Sí, no me importa, es más, sabes que te pago ahorita. Ese ahorita estamos hablando que era, si no mal recuerdo, un viernes, feriado. Uh-huh. O sea, era de un jueves al martes que iba a haber bancos. ¿Cómo le vamos a hacer, no? Porque necesitamos el recurso para poder iniciar. Pero a este cliente le urgía. No hay problema. Es europeo. ¿Tienes Bitcoin? Sí. Bueno, pues ya con eso. Bitcoin opera los 365 días del año, las 24 horas del día, en todo momento. Al ser una cuestión descentralizada, es decir, no hay ningún gobierno, ninguna institución que lo esté así respaldando, pero tampoco que lo esté bloqueando. Claro. Entonces tú puedes hacer uso de la plataforma de minería para poder transferir tus bitcoins. De tal forma que nosotros pudimos hacer toda la cuestión que necesitaba el cliente en un fin de semana largo, en donde pues no tendrías bancos, ¿no? Pero también eso es una gran ventaja, transferir valor en cualquier momento. Entonces tenemos la facilidad de operación, servicio 24 horas, ¿sí? Disposición inmediata. Disposición inmediata, prácticamente cero comisiones. Son cero comisiones y la ausencia de restricciones por parte de una autoridad. Restricción en el sentido de que no está supeditado a horarios, ¿no? De que, oye, sí, ya, ¿qué crees? Ya son las 3 de la tarde y estoy cerrando la cuenta, ¿no? Sí. O sea, digo, yo creo que a muchos hemos llegado así al... Oh, créeme, a mí a Joaquín me ha estado a las 2 de la mañana trabajando en conjunto a esa hora, problemáticas. Sí, sí. Y, por ejemplo, ¿qué nos podrías platicar sobre la fluctuación? A mí me parece un tema delicado, porque el mercado es el que determina el valor del Bitcoin, ¿no? Y si en la economía formal, donde hay ciertas restricciones, donde hay medidas dolorosas pero necesarias, como dicen, claro. Se establece sistemas para tratar de equilibrar la variación en el tipo de cambio, ¿qué pasa con Bitcoin en la fluctuación? ¿No es un riesgo, es una bondad o qué es? Sí, bueno, básicamente, yo no soy especialista financiero, ni me gusta decirle a la gente qué hacer con su dinero.
Lo que sí te puedo comentar es que la fluctuación ha sido bastante interesante y cualquier persona que entre en los términos de mercados, forex o trading, o que haga de bolsa, casas bursátiles, sí, claro, saben que la fluctuación es inherente a todo valor, okay, a todo commodity, a cualquier moneda, el oro, que es como que la idea que nosotros tenemos de que siempre está para arriba. Nuestro papel. O la plata que nos han querido hacer creer que la plata también, y la plata también, por ahí algunas empresas televisoras. ¿No? Pues también. Por ahí, ¿no? Pero bueno, plata y oro. Cada quien sus intereses. Exacto, ¿no? O sea, finalmente sí, todo valor, sí, claro, es susceptible de este tipo de variación de precio. Con esto dicho, la principal bondad del Bitcoin es que la gente en general es quien lo respalda. Ah, te digo, al no estar centralizado, sí, no hay una especie como de manipulación tan grande, ¿no? Y acabas de tocar un tema para mí muy importante, porque se mencionaba, como dices, desde el 2008 que estaba todo esto de Bitcoin, que no iba a progresar más allá. De hecho, hubo por ahí unos japoneses que perdieron millones de dólares, recordarás, Joaquín, ¿no? Sí. Cuando, pero millones, de más de 100 millones de dólares, creo que en una hora, ¿no? Sí, sí, sí. Y se pensaba que no iba a progresar, que no. Sin embargo, a pesar de los llamados por el Banco de México, a pesar de los llamados por las televisoras, de las empresas que tienen alguna inversión en este tipo de mercados bursátiles, a pesar de lo que nos dicen los bancos, vemos que sigue avanzando y cada vez se fortalece más Bitcoin, porque el tipo de usuarios son los llamados usuarios o millennials, o que ya son más nativos digitales y que están también más familiarizados con estos riesgos y con estas oportunidades. Es lo único que quería comentar. Vamos a un corte. Claro, te están avisando ahorita. Está muy interesante. Seguimos platicando con Fernando y con Joaquín este tema de Bitcoin. Regresamos en un minuto. No se vayan. Moneda digital. Moneda digital. Exactamente. Cryptocurrency. Cryptocurrency. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Amigos, continuamos en este tan interesante programa en tema Bitcoin, como pueden darse cuenta. Joaquín, ¿quieres preguntarle algo a Fernando? Sí, pues ya me llamó la atención de esto de la economía del Bitcoin. Sí, esto es increíble. El valor lo determina el mercado y claro, que corremos el mismo riesgo como quien falsificara un papel moneda, pero aquí con la complejidad de tratar de falsificar un Bitcoin es costosísimo y quien asume el riesgo de veras tendría que tener todos los elementos técnicos, primero la capacidad técnica y luego la inversión para realizar ese tipo de intromisiones, ¿no? Sí, no deja. Del sistema. Entonces no dejaría. Pero, Fernando, ¿nos puedes platicar cómo yo podría comprar bitcoins? ¿En México se puede comprar? ¿Dónde se compra? Claro que sí, mira, los bitcoins se pueden comprar de dos formas. Puedes hacerte de bitcoin de tres formas. La primera, más difícil y más costosa, es que te compres un minero, lo conectas a la luz, comienzas a minar. Ese es el minero realmente. Es muy costoso porque consume mucha electricidad. Lo tienes que tener 24 por 24 de los 365 días al año. Entonces realmente no deja aquí, ¿no? Esa es una. Una segunda opción es que con un particular llegues a un acuerdo, compres el Bitcoin, un pedacito de Bitcoin, una fracción. No necesitas comprar todo un Bitcoin. Pues el Bitcoin se divide en una unidad y le siguen 8 decimales, ¿no? Entonces tú puedes comprar 0.000003 Bitcoins, 4 Bitcoins, ¿no? Se le llaman satoshis. Es el término sí. Freaky, ¿no? Y la otra, más sencilla, más tranquila, completamente legal, hay unas casas de intercambio, exchange, que te proveen la plataforma para que esos particulares que están ofreciendo sus Bitcoins los vendan y las personas que quieran comprar, los compren. ¿Sí? Una de esas es bitso.com, es una empresa mexicana también, y tú te tienes que crear tu cuenta, darte de alta, entregar documentación para poder empezar a operar, ¿no? Eso, el Bitcoin, digo, igual y tal vez, es un tema muy amplio, igual y después hacer otro programa. Necesitas pasarlo a un monedero electrónico, claro, tener cierta seguridad sobre tus bitcoins, porque una cosa es que son prácticamente infalsificables, pero también te los pueden robar. Sí. O sea, aquí no es México, no, es otro país. ¿No? Entonces, sí, claro. Digo, hay personas que han tenido estos descuidos, ¿no? Sí, hay experiencias malas. Entonces, lo ideal es que tú tengas tus bitcoins. Valor que no esté en tu bolsillo no es tu valor. Okay. ¿Sí? Sea dinero, sea plata, sea oro, o sea un diamante. Sí, no puedes como ir al banco y enseñar lo que has cobrado ayer por la calle. Sí, ¿no? O sea, entonces, bueno, pasa con eso, con esta parte de Bitcoin, comprarlo en Bitso. Hay varios otros, ¿no? Creo que se llama Ripio. ¿Todos estos operadores son en México? Bitso sí. Bitso sí, es 100% mexicano. El capital, todo esto, si no mal tengo entendido, es también netamente mexicano. Y por ejemplo, si hay una cierta diferencia entre personas que compran o que venden, ¿cómo puedo yo, a quién acudo, o ya nos arreglamos el yo, pero si no hay acuerdo, ¿qué pasa? Bueno, me imagino que te refieres a la diferencia en precios. ¿Sí? Bueno, hay un mercado, por así decirlo, que está llevando la cotización promedio de lo que es el Bitcoin. ¿Sí? Y entonces, imagínense todo lo que hemos visto de la bolsa de valores, esta cuestión de yo compro, yo vendo, yo tengo, tú ofreces, no, dame esto. Sí. Esa macroeconomía, que es lo que es el mundo, véanlo como una microeconomía que vendría siendo el Bitcoin. Entonces tiene ya también toda esta cuestión, todo este ecosistema. Uh-huh. Y hay un lugar donde tú puedes ir más o menos viendo el precio promedio de Bitcoin, ¿no? Uh-huh. Que está en X cantidad de dólares. Entonces, tú puedes decirle, a ver, Mario, pues, ¿sabes qué? Véndeme un Bitcoin a precio de Bitstamp, ¿no? Por ejemplo. Ah, pues sí, vale. Entonces, ya tienes ese referente, okay, ¿no? Ahora, también, es oferta y demanda. Claro. ¿Sí? Sí. Si de repente empieza a salir mucho valor, ¿no? Porque la gente, mucha gente quiere hacerse millonaria de repente, ¿no? No, eso no pasa. O sea, sí, puede llegarse a fluctuar bastante, ¿no? Pero vaya, si tú lo utilizas para el mismo día, lo conviertes a tus pesos, ya recibiste tu mesada, ya recibiste una transferencia de algún amigo o familiar en Japón, por ejemplo, ¿no? O tuviste que mandar dinero a personas que sufrieron algún tipo de catástrofe natural. Uh-huh.
se lo mandas en dinero electrónico. O sea, eso es increíblemente... O sea, imagínate así, hay historias de Japón ahorita que me acuerdo que tuvieron algún tipo de desastre natural. Pues, ¿cuál banco? Sí. O sea, dime, o sea, ¿cuál súper? ¿Cuál? No, nada, o sea, se te para todo. Se te detiene toda la economía. Uh-huh. Pero necesitas algo para empezar a fluir, a tener liquidez, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí perfectamente cabe bien el Bitcoin. Perfecto. Sí. Oye, Fernando, ¿y cómo yo tengo mis Bitcoins, pero ahora necesito peso mexicano porque quiero transformar mis Bitcoins ahora a moneda? Y aquí no hay cajeros todavía de Bitcoin. Bueno, eso sería ideal, ¿no? Que hubiera más gente o más establecimientos que tuvieran sus ATMs, sus cajeros electrónicos para poder hacer el intercambio, ¿no? En Bitso también se puede. En Bitso también tú puedes, ahí tú puedes hacer venta y compra. Uh-huh. Venta y compra de Bitcoins, ¿no? También hacer trade. Uh-huh. Decir, ¿sabes qué? Yo quiero, apuesto a que va a llegar a $10,000, ¿no? Bueno, pues ahí pones tu orden, ¿no? De venta o de compra. Sí. ¿No? Okay. Sí, y ahí te lo puedes intercambiar. Digo, finalmente, Bitcoin, toda esta cuestión es muy transparente. Es muy transparente, o sea, tú ese dinero lo tienes porque trabajas, porque eres una persona honesta, que recibe una remuneración, a lo mejor lo ahorras ahí en Bitcoin. Uh-huh. Si lo vas a volver a transformar a pesos, bueno, no está mal, pero también tienes que hacer tu parte de declaración. Tal vez lo ideal es que en algún momento el Bitcoin lo dejes ahí nada más, ¿no? Y en algún momento, como por ejemplo, que quieras una aplicación móvil, uh-huh, Optical Cube te acepta tus Bitcoins. Es más, ni siquiera necesitaste pasar por un intercambio. Sí. Entonces yo te acepto tu Bitcoin. Y como va cobrando valor, la tendencia siempre ha sido muy alcista. Hubo un momento donde se hizo una burbuja, tronó y cayó bastante. Pero ahorita la tendencia es alcista. Si tú tienes un Bitcoin, yo te cobro 0.5 Bitcoin para hacer una aplicación, tú me lo pagas. Si lo pasas en pesos, a lo mejor tú invertiste 10 pesos, pero después a mí me diste nada más 3 pesos. Uh-huh. Y realmente quien termina ganando fuiste tú, sin tener que hacer la conversión, ¿no? Perfecto. Sí, porque, o sea, yo te vendo, ahorita cuesta $3, mañana cuesta 5, lo convierto a dólares, perfecto, pero yo tengo que declarar esas diferencias, esa ganancia. Claro, acabas de usar un tema que yo creo que lo vamos a analizar en otro programa, del aspecto legal, mi estimado Joaquín, lo vamos a platicar. Sí, es muy importante, sí. Para que estemos y vamos a aportar un poquito de esos temas, a falta de regulación o no falta, qué quiere el gobierno, autorregulación. Es todo un tema sobre todo autorregulación al principio, pero yo sí pienso que tiene que caer en algún momento en algún tipo de regulación para adaptarse a las circunstancias de un país, pero eso lo platicaremos para otro programa. Mi estimado Fernando, entonces podemos concluir, sino un resumen del programa es, el Bitcoin, nos comentaba bien Joaquín, es una moneda, es un producto que nos permite adquirir bienes y servicios. Sí. El Bitcoin es una moneda virtual que cualquiera de las personas que lo está viendo puede adquirir. No moneda, sería el término moneda para aclarar, porque nunca me acuerdo. ¿Sería el término moneda, sería el adecuado para Bitcoin? No, fíjate que no estoy convencido de que podamos decirle moneda. O sea, porque moneda realmente es mi peso, ¿no? O mi billetito. Claro. Finalmente, mi moneda de mis pesos. Claro. Realmente, eso sí. Sí. Y eso siendo muy purista. Siendo muy purista. En términos coloquiales, pues sí, es una criptomoneda o es una moneda digital. Veamos a lo que comentaba. Vamos, es un producto para intercambiar bienes o servicios. Me permite transferir valor. ¿No? Adquirir valor. No, hombre, pues excelente. Bien, ya estamos muy cerca de finalizar el programa. ¿Gustas hacer alguna otra pregunta, amigo? Pues, ¿cuándo regresas? Sí, queremos comprometer. Que sí, se quedó. Mire, de hecho, vamos a pedir, no se compromete porque este programa no puede terminar aquí. Vamos a hacer un stand-by. O sea, es la primera vez en la historia del programa que estamos hablando. No vamos a regresar, o sea, que estamos en un stand-by para lo que sea el próximo programa, porque realmente nos quedamos a la mitad, amigo. Está muy interesante, realmente. Entonces, pues, si me los permites, vamos a verificar la fecha. Joaquín, ya nos pondremos de acuerdo y se los hacemos a ver al auditorio.
para seguir con este programa. ¿Qué te parece? Sí, claro que sí. Les agradezco muchísimo y pues lo que sea necesario. Fernando, tenemos todavía 2 minutos más. Me gustaría rápidamente que me comentaras qué es lo que hace tu empresa, qué es lo que maneja Optical Cube, sí, que es de manera muy rápida, es un muy detallado, cuáles son los servicios que ustedes ofrecen. Claro que sí, mira, en Optical Cube nos dedicamos principalmente al desarrollo de soluciones digitales, netamente dirigidas y enfocadas a las plataformas tanto estáticas como plataformas móviles, o sea, aplicaciones, desarrollo de aplicaciones, la parte esta de hosting, desarrollo y creación de páginas web, la parte de e-commerce, la integración de muchas plataformas de gateway de pagos, todas estas soluciones que de alguna otra forma te permiten generar a ti tu propia empresa y también tener tus servidores digitales, ¿no? Tus servidores ya sea físicos o servidores virtuales, ¿sí? Todo esto con costos realmente bastante, bastante asequibles. Ya. Si tu correo electrónico o la página de Optical Cube. Claro que sí, miren, pueden consultarnos en la página www.opticalcube.com y mi correo sería fernando.chi@opticalcube.com. Muy bien, ¿quisieras agregar algo más, Joaquín? Pues muchas gracias, Fernando. No, al contrario, muchísimas gracias. Tu plática. Y te espero, insisto. Te esperamos. Sí, no acaba el programa, nos estamos poniendo stand-by, nos vemos al ratito en unos días, porque lo vamos a dejar con stand-by. Digo, el inicio del programa jamás lo habíamos manejado stand-by. Hoy es la primera ocasión, gracias, nos puedes dejar así. Nos podemos de acuerdo. Que les haga llegar sus preguntas, ¿no? Sí, claro. Sus dudas. Sí, ya saben, amigos, si quieren, tienen alguna duda, quieren preguntarle algo a Fernando, quieren algún título de algún programa o cualquier asesoría o servicio, pueden consultarnos a través del correo electrónico de mariogomez@dataprotección.com.mx. ¿Tu correo, Joaquín? joaquin.elizalde@dataprotección.com.mx. Así es, y nos pueden visitar en la página www.dataprotección.com.mx. Amigos, pues ha sido todo. Joaquín, un gusto volver a estar contigo aquí. Fernando, pues no nos despedimos, ¿verdad? Nada más, hasta pronto. Muchísimas gracias, Mario. Muchas gracias. Amigos, hasta luego. Ha sido un placer. Nos vemos el próximo martes a las 2 p.m. Muchas gracias.